100 palabras. Tuxtla Gutiérrez. Son más de 200 indígenas de la comunidad Santa Marta Chenaló que actualmente se mantienen en campamentos improvisados ante la imposibilidad de regresar a sus hogares. Este martes se manifestaron en San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez para exigir a las autoridades acelerar el proceso de solución a su situación que se ha prolongado ya por más de 3 meses. Y es que son 240 personas quienes desde el pasado 29 de septiembre de 2022 fueron expulsadas de Santa Marta a consecuencia de un conflicto agrario interno y desde entonces se mantienen refugiadas en la localidad de Polo. Se trata de familias enteras, sobre todo mujeres y niños, quienes han denunciado además amenazas de muerte y fabricación de delitos en su contra. De acuerdo a datos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, de 2010 a 2021 suman poco más de 14.000 personas en situación de desplazamiento forzado en al menos 15 municipios de Chiapas. Se trata pues de un problema que se ha acrecentado durante las últimas 2 décadas con la formación de nuevos grupos paramilitares o armados y que lamentablemente no vislumbra una solución de pacificación a corto plazo. Así las cosas.